estamos acá para quedarnos y estamos acá para hacer y construir un proceso de transformación y de renovación de las instituciones políticas en esta región. Los políticos no están para hacer favores, los políticos están para garantizar derechos. Y la gente no está para pedirle buenamente un favor a un político, sino para exigirle que le cumpla sus derechos. Que siga esos ideales que dejó su padre, es lo único, y sé que lo va a hacer. Lo soñé hace muy pocos días, y hoy Dios me está regalando esa oportunidad de ver tantos rostros alegres y felices de estar acá, porque tenemos que acercar más el liberalismo a los ciudadanos. Ese liberalismo que fue el mercado público de hoy, que se toda la problemática histórica que ha tenido la ciudad de Panamá. Un hombre dialéctico. Y sé que cuando muera, vendrán otros mejores a reemplazarme. Muchas gracias. Con nuestros sueños agarrados al corazón para amanecer cantándolos. Muchas gracias. Magdalena es el primer departamento que visitamos en nuestra gira que nos llevará a las urnas, al juzgamiento de los ciudadanos, de los electores el próximo 9 de marzo. Tenemos que demostrar que en la costa caribe colombiana la política se puede hacer de otra forma. Con ideas, con propuestas, apelando a la razón. Es muy agradable haberlo conocido porque tuvo un padre muy especial que queríamos que él fuera el presidente, pero Dios no lo quiso así. Entonces vamos a apoyar a Juan Manuel Galán. Por
lo apoyamos y que siga adelante, que todo Colombia lo vamos a apoyar. Oh, el doctor Galán queda, el pueblo está con él. El guerrero levantó su mano. El 9 de marzo, bien organizados, solidarios, activos, disciplinados, sin concedernos reposo en la tarea que tenemos, triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país para abrirle el camino a la nueva sociedad. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad.